para Moncho, lo primero, que te ha ido la semana hasta hoy, ¿todos bien? Sí, todos bien, todos con normalidad. Ya Max recuperado de su proceso ovírico, ya ha podido entrenar desde el lunes. Alguna molestia por el camino de algún jugador, pero nada fuera de lo habitual. ¿Qué da la sensación tras el partido de Valencia de volver a caer en errores que se habían subsanado en anteriores jornadas? El rebote, las pérdidas. Y bueno, dentro de esos déficits observados el otro día, pues sabéis el camino, ¿no? Porque, por ejemplo, con tanto racismo estuvo en varios apartados. Sí, queda la sensación de una oportunidad perdida, ¿no? Porque a falta de menos de 3 minutos estábamos empatados, ¿no? O a falta de 1 minuto y medio perdemos por 4 y teníamos posesión. Sí es cierto que las pérdidas, sobre todo 3, que resultan, bueno, pues así muy, muy flagrantes, ¿no? Los saques de banda, por ejemplo, nos han pasado factura. Estas, lo bueno dentro de lo malo que tienen es que no te pueden correr, ¿no? Desde esa pérdida tienen que sacar ellos desde ahí. Y sí es cierto que yo creo que el gran problema fue el rebote, ¿no? Ahí donde se nos fue fundamentalmente en el rebote ofensivo de Valencia, que habíamos advertido en la previa y sabíamos perfectamente que eran el mejor equipo de la liga en este aspecto, ¿no? Y lo volvieron a demostrar. Yo creo que sobre todo en los 2 primeros cuartos, bueno, y en los siguientes también, las segundas opciones, algunas tras tiro libre, bueno, pues nos penalizaron muchísimo, ¿no? Son muchos puntos, creo que casi 20 recibidos de rebote de ataque, y en un partido 20 puntos es un mundo, claro. Demasiado lastre, lo dices tú, ¿no? Que a falta de 2 o 3 minutos, sí. El objetivo es que hayamos conseguido el objetivo, que era competir y llegar vivos y tener opciones de victoria, ¿no? Pero quizás si esa rémora, sin esa rémora del rebote ofensivo, que por el cual yo creo que se mantuvo fundamentalmente Valencia en los 2 primeros cuartos junto con los puntos anotados de las pérdidas, ¿no? Pero bueno, ya lo has dicho tú en la pregunta y la respuesta, pues sí, así es, el rebote de ataque y las pérdidas nos hicieron daño. Ha cambiado mucho en nada, en 2 o 3 jornadas, desde que se marchó Casey Rivers en el rival del domingo, en el Betis. ¿Cómo has tenido tiempo de ver los movimientos, cómo se ha adaptado al nuevo funcionamiento del equipo, sin un jugador que asumió bastante protagonismo, muchos tiros? Pues eso, claro, que un jugador con tanto protagonismo ofensivo como tenía Casey Rivers y que asumía o consumía un número de tiros importantes, bueno, pues acaban repartiendo. Bueno, yo creo que desde fuera, es una opinión personal porque no estoy dentro ni lo sé, pues yo creo que nos han resentido, que el equipo ha funcionado muy bien, ¿no? Y que los jugadores que ahora disfrutan de más minutos, pues lo han suplido perfectamente. Si solo nos remitimos al último partido, bueno, pues juegan de forma excepcional, no solo porque tienen muchísimo acierto, sino que yo creo que hacen un despliegue físico y de intensidad enorme, ¿no? Y acaban apabullando a Estudiantes. Yo creo que la clasificación y el número de victorias es injusta con o por lo menos no muestra, no voy a decir injusto o justo, no muestra el potencial y el juego que está desarrollando Sevilla, ¿no? Porque se le han ido un montón de partidos que tenían controlados en los últimos momentos. Tenerife, Zaragoza, Baskonia, Barcelona, contra rivales muy potentes, han sido muy competitivos porque son un muy buen equipo. Sí, pero no lo pierden por bisoñez, ¿no? En absoluto, lo pierden porque el equipo rival está más acertado o ellos no están tan acertados en ese momento, pero es un equipo, y ya te digo, que ha sido súper competitivo en todos los encuentros, ¿no? Estamos viendo que al final, bueno, esto es un dato estadístico, los partidos se definen en 2 o 3 canastas, entonces cada detalle es básico, ¿no? En nuestro caso es muy evidente, ¿no? Los partidos que hemos ganado tras 2 prórrogas, por 1 canasta, en el último segundo, es decir, cada factor, cada detalle es básico. Pero lo que es la filosofía de juego general o la puesta en escena del equipo sevillano es muy buena. Lógicamente queda muy lejos, ¿no? Pero y está sin Casey Rivers. ¿En qué ha evolucionado, qué ha mejorado desde aquel Betis que vimos en el Interreg? Buf, buf.
tú lo has dicho, es que queda tan lejos que es como hablar de... que no tiene nada que ver, porque por el camino hay un montón de... un montón no, pero muchos meses de trabajo técnico y táctico, de añadir nuevas situaciones, nuevas reglas tácticas, no hay nada que... no hay nada que comparar en... sí, que llevan las mismas camisetas los equipos, pero poco más. ¿Qué hace especialmente bien ahora este? Anotar de tres, por ejemplo. Lo hace muy, muy bien. Son los equipos que mejor anota desde la línea de tres puntos, con porcentajes y puntos por lanzamiento muy altos, porque tienen muchos jugadores que son capaces de hacerlo. Eso desde el punto de vista ofensivo. Y yo creo que desde el punto de vista defensivo también es un equipo que tiene mucho trabajo detrás, porque nos encontramos con defensa individual, nos encontramos con presiones a toda pista, con 2-1, zona 3-2, zona matchup. Es un equipo solidario que trabaja mucho, y yo destacaría también muchas individualidades de jugadores de gran nivel, ¿no? Y, o jugadores que están rindiendo a gran nivel: Slotter, Conger, los dos bases, Shane, pues, Nacho Martín, bueno. Es un, como todos los equipos de esta liga, un gran equipo. A un rival de 66 puntos, como hicieron el otro día, hoy en día en la liga andesa es... muy difícil, sí. Y además, ¿qué es eso? Desde un despliegue importante. Muchos robos, mucho trabajo de uno contra uno. Yo creo que hicieron su partido más redondo. Bueno, pues yo creo que es un equipo que, precisamente por la calidad individual de sus jugadores, genera mucho del uno contra uno. Bien para finalizar directamente con jugadores que son de primísimo nivel. Slotter es un jugador top, por ejemplo, que genera mucho para los compañeros también. Y a partir de ese contra uno, como te decía, finalizar o doblar, ¿no? Y con tiros de alto porcentaje, un equipo que no solo encuentra esos tiros de tres a través de situaciones más habituales, como puede ser el pick and roll o las hayas bloqueadas, sino a través del posteo de sus jugadores pequeños. Los dos bases, Oliver y Sipahi, postean, los dos treses postean, los doses postean, y desde esas ayudas que reciben doblan el balón. Ya te digo que es un equipo que explota muy bien sus virtudes. Sí, me preocupa todo. Es que al final, aunque hagamos análisis parciales, multitud de factores. De nuevo, para nosotros el rebote defensivo sigue siendo una asignatura a mejorar, y que tenemos que hacerlo mejor, y es algo en lo que insistimos y trabajamos, somos conscientes de ellos. Reducir las pérdidas no forzadas, ¿no? Porque sabemos que vamos a tener pérdidas en los partidos, como todos los equipos, pero tenemos que reducir el número de pérdidas provocadas. Y luego, lógicamente, también saber explotar nuestras virtudes. Al final es un compendio de factores que, si solo me preocupara uno, si supiera que con uno ya lo tenemos controlado, hay muchos factores a tener en cuenta.